La invitación a no olvidar nunca dónde y cómo nació su amor. Siendo voluntarios en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Madrid en 2011, las jornadas que son una revolución de encuentro con Dios, una experiencia de renovación en la fe, en torno a ese espíritu Dios nos quiso juntar y nos puso a caminar unidos. Por lo tanto, nunca se olviden cómo y dónde nació su amor, porque volver a la fuente del primer amor siempre nos volverá a renovar en la decisión que hoy día están tomando. La JMJ, que llevaba el lema "Edificados en Cristo, firmes en la fe", creo que es una invitación clara a edificar su matrimonio en Cristo para que éste dé muchos frutos. Cuando el egoísmo se vuelve cotidiano en su matrimonio y les cuesta dejar de lado sus necesidades, Dios se manifiesta con su amor misericordioso. Con el agotamiento, no los dejen estar atentos a la necesidad del otro, que Dios se manifieste con su amor misericordioso y los eduque en la unidad y en el servicio. Que con el dinero les dé poder y no sean capaces de gozar de las cosas sencillas de la vida, que Dios se manifieste con su amor misericordioso. Con el trabajo pasa a ser más importante que la familia y los hijos, que Dios se manifieste con su amor misericordioso y los eduque en el amor desinteresado por los suyos. Cuando la rutina del día llegue a apagar el fuego del amor en su matrimonio, que Dios se manifieste con su amor misericordioso. Y que cuando la vejez los haga mañosos y les pueda ceder o confiarse del otro, que Dios se manifieste con su amor misericordioso y los eduque en la fidelidad y el amor matrimonial. Como el Papa Francisco invitó en una de sus catequesis dirigidas a matrimonios, hoy queremos invitarlos a hacer de este sacramento una verdadera fiesta, así como lo fueron las bodas de Caná. No se olviden que lo que hace lleno y profundamente verdadero el sacramento del matrimonio es la presencia de Dios que se revela y que nos llena con su gracia. Es su presencia que ofrece el vino nuevo y es Él el secreto de la alegría plena. Es alegría que guía el corazón. Es la presencia de Jesús en aquella fiesta y en esta fiesta. Hagamos hoy que el vino de Caná, como el vino de Caná, los signos exteriores de esta fiesta, nos revelen la presencia de Dios. Que ellos les recuerden a ustedes, Rodolfo y Justina, y a todos nosotros el origen y el motivo de nuestra alegría. Cuenten con nuestra permanente oración por ustedes y por sus familias que comienzan a construir hoy. Los queremos mucho cada día. Thank you.
a pedir la bendición de Dios.